that's my fam. I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Dios, chavales. ¿Qué pasa, chavales? Junius Ocupa Station y Cooper. Dios, qué emoción tenía de jugar este juego. Age of Empires HD Edition. Y bueno, me he bajado la HD Edition. Me la he bajado. Este juego no me lo he comprado. El día que salga muy barato, pues seguramente caerá. Porque es un juego que tenía cuando era pequeño. Cuando teníamos mi hermano y yo cuando éramos pequeños. En un ordenador de mierda. Pero ahora, bueno, ahora os iré explicando toda la historia según vamos jugando, pero, buah, qué historia. Y bueno, pues lo tengo aquí en inglés, pero... ¿En un player? Ah, opción, tengo que poner un nuevo jugador. Bueno, pues Cooper... Oh, mierda, lo he puesto al revés. Cooper... Joder, ahí. Y ok, y ahí nos deja elegir... ¿No nos deja cambiar de idioma? ¿Cómo no nos va a dejar cambiar de idioma? Pues no, no nos deja cambiar de idioma. Pues no lo sé. Bueno, da igual, no pasa nada. Porque más o menos se entiende. Vamos a la single player. Y tenemos la versión de Conqueros Camping, que es el nuevo. Pero ahora voy a entrar con cosas nuevas. Standard Game, un player. Y aquí random y random. Venga, pues Standard Game. ¿Qué sé? Y ahí estamos. Juego nuevo y es pelea. Unos contra yo contra la máquina. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con los aldeanos. Vamos a poner un aldeano a pillar madera. Tenemos que poner otro aldeano a... ¿A qué podemos ponerlo? Ah, mira, aquí tenemos un Turquía. No sé lo que será. Uno antes será... sí, son pájaros. Joder, ¿cómo se llaman? Dios, estos pájaros que tienen unas plumas enormes. No me lo sé ahora, bueno, da igual. Y bueno, pues con esto vamos a coger comida. Con este comida, con este madera. Y todavía no hemos encontrado ninguna mina para oro. Y bueno, pues este juego se trata de... Esto es madera, esto es comida, esto es oro, esto es roca. Y esto es los ciudadanos que tenemos y que podemos tener. O sea, solo podemos tener uno más. Porque luego hay que ya crear casas para que haya más posibilidades de que hayan aldeanos. Voy a bajar un poco el volumen. Es cosas que tenía que haber hecho antes, pero bueno. Speed no show. Es normal, sí. Es un volumen menos. Porque no queremos tampoco que nos pongan aquí copyright ni nada. Y con el derecho nos movemos y con el izquierdo pinchamos y hacemos acciones. Entonces, bueno, ahora vamos a pillar más madera porque no hay nadie pillando madera. Ah, sí, aquí hay una pillando madera. Bueno, vamos a pillar más madera. Y este es el típico caballo explorador, ¿vale? Que le mandas allí al... pinchas al derecho sobre una zona muy lejana y te encuentra cosas ricas. Ya nos he encontrado aquí oro. Y luego también podemos construir cositas, pues podemos construir cuartel militar, podemos construir, deconstruir cosas, destruir, ¿vale? O no, reparar, military building y buildings. Buildings, pues casas y demás, ¿no? Por ejemplo, ponemos aquí una de estas y con esto el oro no tienen que llevarlo hasta aquí, simplemente lo tienen que llevar hasta aquí. Y y cogerá oro más rápido, ¿vale? Son cosas sencillas. Esto de aquí puede construir... también un molino. Y aquí llevaría la comida. Y aquí este puede construir una carnicería, creo. También. Y aquí llevaría comida. Pero bueno, como estamos al lado, pues ya está. No pasa tampoco nada, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir llevando al caballero por ahí. Por ahí. Si nos encuentra algo chulo, pues ya lo veremos. Y bueno, pues este juego me hace mucha gracia. Me hizo mucha gracia en su tiempo. Es un juego bastante... a tiempo real, o sea, es un juego de estrategia a tiempo real. Y punto, no hay más que decir. Es que es un juego perfecto. Es un juego de hace muchísimo tiempo. Es un juego que revolucionó a los demás juegos de estrategia.
¿no? Es un juego que, ¿cómo decirlo? Es un básico que hay que jugar sí o sí. Si de verdad queréis decir que podéis. Si de verdad queréis poder decir que sabéis a algo. O sea, que sabéis de algo jugando un juego de estrategia. Mira, vamos a atacar a este. Te han dejado aquí una mierda de granero. Vamos a atacar a este que es enemigo, que es rojo. Vamos a que vaya atacando. Atacando por ahí. Y aquí vamos a construir. Vamos a hacer una cosa. Este que deje de coger comida porque ahí hay una cogiendo comida. Y vamos a ponerle a construir un militari. ¿Militari? ¿Esto qué es? Ah, no, esto es para hacerse muros y que no te ataquen. No te entren directamente. Pero vamos a construir. No, y estos son para hacer. Joder, loco. A ver. Construir. No. ¿Por qué no me deja construir? Como hemos construido antes. Military buildings. Ah, vale, coño, cuartel. Este. No, no tenemos madera. Pues pilla madera, coño. Pilla madera. Ahí está. No podemos construir más porque tendríamos que hacer casas y tal. Pero igual hasta nos vendría bien y todo hacer casas. Bueno, digo que vayan pillando maderas. Estos son simplemente para enseñaros un poquito cómo es el juego. Explicaros mis experiencias con el juego de cuando era niño. Y poco más, tampoco voy a tirarme aquí a jugar a lo burro. Si queréis algún vídeo guapo de esto, pues entonces le buscaré en español y lo grabaré y tal. Pero no, en principio, si es por mí, no. Bueno, deciros que este juego jugábamos mi hermano y yo en un ordenador de mierda, pero de mierda. Y lo que jugábamos era algo muy gracioso, que era, lo que hacíamos era hacer un sitio enorme, porque había un constructor también de escenarios, ¿vale? Teníamos un sitio enorme y otro sitio enorme, y entre sitio y sitio, un puente. Entonces cogíamos, uno le petaba el lado de unidades y el otro petaba el otro lado de unidades. Le dábamos a play y ala, y que pasara lo que pasara. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba era que iban matándose, pero iban matándose poco a poco. O sea, iba muy lento porque nuestro ordenador era una mierda. Y pues hacía mucha gracia, ¿no? Porque, joder, oh, mira que hay un enemigo. Sí, bueno, ya pasó y ya nos ha visto el centro. Va, pues si quieren nos pueden atacar y matar, pero bueno. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que nosotros íbamos haciendo eso toda la mañana. Dejábamos el S toda la mañana y ala, y hacíamos otras cosas. Estudiábamos, hacíamos deberes y demás. Y luego volvíamos y a ver quién ha matado a quién. Y pues a veces ganaba él, a veces ganaba yo. Y molaba mucho, la verdad, mucho la cosa. No sé exactamente cómo será así. Si quieres, Raúl, pues puedes poner por comentario lo que hacíamos con este juego. Y era más que nada eso. No, mierda. El otro, el rojo, me cago en 10. Ya me han visto el verde y el rojo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? No puedo construir más, a menos que no construya casas. Así que voy a construir casas. Casa. Y tú también puedes construir casas. Casa. Ahí está. Hay que, como ya sabéis, lo primero que tenéis que construir son casas para conseguir más constructores. Y una vez que tengáis muchos constructores, poner a muchísimos constructores a hacer muchísimas tareas para conseguir más recursos, para luego construir, fabricar enemigos. O sea, enemigos, joder, gente armada, guerreros. Muere, muere, o sea, deja de coger cosas. Ala, sigue pegando. Creo que esta es la villa del otro. No me hagas mucho caso, pero creo que esta es la villa. Que esta es la villa del otro. Que no. Pilléis comida. Hostia. Oh, que me matan. Que me matan. Que los aldeanos me matan. Porque este simplemente es un explorador. Va, pues mira, pues vete y se acabó. Pírate. Ahí, oro, bastante oro por ahí. Pero aquí tenemos muchísimo oro. O sea, por oro no va a haber problema. Voy a poner más, a pillar más oro. Aquí que hagan más casas. Y como veis, ya tenemos aquí, ya podemos construir. Podemos hacer 15 aldeanos. Así que vamos a hacerles a los aldeanos, ¿no? Hay muchos aldeanos, pum, 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 pum. No tenemos comida, dicen. Pues tú, comida.
Cala, muere. Pavo. Pavos reales, joder. No me acuerdo cómo se llamaban, hostia. Y bueno, y mira, aquí tenemos un jabalí que seguramente tendrá mucha carne. Que si le viéramos, podemos pinchar en él para ver la carne que le queda. Por ejemplo, a los turkey les queda 85 de comida. ¿Veis? Entonces, bueno, los jabalíes lógicamente tienen más carne. Los osos lógicamente tienen más carne. Creo que habían osos, ¿eh? No lo sé. No, ahora no soy yo un experto. Y aquí, por ejemplo, a este árbol le queda 13 de madera. O sea, podemos ver todo. Si aquí vemos que queda 700 tal de oro. O sea, podemos ver todo. Está muy bien. Y básicamente eso va el juego. Poner a gente a trabajar en diferentes ámbitos. Y una vez que están consiguiendo diferentes ámbitos, ya puedes ir creando tú todo lo demás. Vale, yo vamos a crear. Vamos a crear esto. No, en U. Vale, no tenemos madera. Vamos a pillar madera. Todos a madera. Quiero que esto aquí se quede limpio. Y tampoco voy a aburriros mucho más. Voy a jugar unos minutitos más y ya. Porque tampoco. Ya sabéis, 10 minutitos cada juego antiguo. Porque tampoco quiero desvelaros nada. Y quiero que juguéis vosotros y lo veáis. Ya os he dicho cómo jugar. Simplemente es eso. Es, veis, vais viendo los recursos que hay. A este le quedan 4 solos. A que dentro de poco 3, 2, 1 y petará. Irán petando y de aquí pues vas cosiendo cositas. Por ejemplo, este voy a poner aquí a pillar comida. Esta la voy a poner también aquí a pillar esto. No, esta la voy a poner ya a construir. Porque igual ya se puede construir. Sí, se puede construir. Pues así se va a quedar. Lo voy a poner aquí. Luego también puedes poner a otro aldeano que ayude a construir la construcción que está construyendo un aldeano. Para que al ser 2 y más, o 3 o 4 o 5, pues tarde menos. Entonces, bueno, pues eso siempre está bien. Mira, si lo veis. Venga, tú ayuda. Me interesa hacer más aldeanos porque ahora ya podemos hacer 20. Eso siempre mola. Vamos a hacer otra casita por aquí. Las casitas al lado del centro. Para que proteger así que no se jodan. Y aquí podemos crear el milician. Y diréis, coño, pero no puedes construir nada más, solo milicianos. Sí, pero ya tienes que construir otras cosas. Y para construir otras cosas, o sea, unos centros de mejora de gente. Para eso tienes que mejorar el centro de ciudad. ¿Vale? Y que eso ya, pues, es más avanzado, pero vamos, se pilla rápido. Vamos a poner a todos estos a, yo que sé, a madera, ¿veis? Y estos tres que estaban construyendo la casa, no. Vamos a poner uno de estos para que defiendan la ciudad. Y vamos a poner otro para que defiendan la ciudad también, aquí. Vamos a poner otro para que defienda, espera. Que defienda la ciudad por aquí. Y ahí ya los vamos construyendo. Y aquí pues estos van disparando. Luego también se pueden mejorar. Si construimos una herrería para mejorar las cosas. Y tal, tal. Y, el juego es muy completo, la verdad. Y claro, lo que podríamos ir haciéndolos son construyéndonos esto. Para construirnos toda una barrera. No está haciendo nada. La gente que no está haciendo nada se ve aquí. A ver, os digo. Y bueno, chicos, pues os voy a dejar aquí ya. Ha habido un pequeño problema con la grabación. No sé qué coño ha pasado. Se ha craseado el juego, pero vamos. Acababa simplemente poniéndole murallas y ya. Es decir, murallas y dentro había hacía unos cuantos milicianos y ya. Que le pegan hostias con una especie de bate grande y ya está. Se acabó, es eso. Si os ha gustado mucho, pues ya sabéis. Dais like, ¿vale? Que a mí me hace muy feliz, de verdad, los likes. No tengo partner. Puedo llegar a tener partner. Si estáis viendo esto igual, digo, es que algún día tengo partner o lo que sea, no lo sé, estaréis viendo esto y diréis, joder, si tienes partner, porque en un futuro he tenido partner, ¿vale? Pero no me interesa para nada eso, me interesan los likes, ¿vale? Me interesa que las pocas reproducciones que tengo tengan sus likes y saber si os gusta mucho este tipo de juegos, este tipo de vídeos y todo, ¿vale? Espero os haya gustado, like, suscribiros y hasta la próxima, adiós.